Bueno, hoy voy a abordar el tema de la hiperacusia. ¿Qué significa eso? Que una persona oye más. Yo creo que oigo un 20% más que una persona normal. Es un término muy poco oído por mucha gente y muy utilizado entre las personas como yo dentro del espectro autista. Los Asperger, en mi caso, o TEA1, padecemos muchas veces mayor sensibilidad a la luz. Yo los reflejos, el que lleve luces antinieblas por la noche, cuando no hace falta, me daña la vista. He tenido que salir incluso de alguna caravana porque el de adelante no quitaba las antinieblas y solo llovía. No había lluvia fuerte ni niebla, no. Llevaba las antinieblas puestas y me tuve que salir de la caravana para que no tener un accidente de tráfico porque me creaba demasiado. O sea, el reflejo de la luz, luces intensas, etcétera. Y otra de las cosas, pues, es el sonido, los ruidos, que es a lo que íbamos hoy, porque también por los Asperger yo me disperso mucho y me cuesta hacer los vídeos y concentrarme en un tema y tengo que preparar todo lo que voy a hablar aquí. Este fin de semana, bueno, este fin de semana, este puente entero, me marché el martes de madrugada, bueno, llegamos el miércoles, me marché a Málaga, Fuengirola. Por cierto, conocí a uno que me sigue en YouTube. Gracias por chatear. Fue una cosa, no pensaba yo conocer a nadie que me conociera. De hecho, pensé que era alguien del grupo mío porque me llamó el periodista. Me dijo, ¿eres tú? Digo, sí, soy yo. Pero yo pensé que era alguien de mi grupo porque pensé que de los 50 personas que me veis normalmente en los vídeos en YouTube, pues que no había nadie en Fuengirola o Málaga. Pero una vez me pasó una vez en un Pereroski, no sé si el del Max Center de Baracaldo, hubo otro centro comercial, me encontré a alguien, un chaval que vendía máquinas de café y que también me seguía los vídeos en YouTube. O sea, yo no soy un influencer ni tengo gran público. Me ven normalmente 50 visualizaciones ahora los vídeos porque está baneado el canal de 5.000 suscriptores, 5.800, 50 ven los vídeos míos. Bueno, a lo que iba hoy, hiperacusia, oír más de lo normal. Es un problema, es verdaderamente un problema. A mí cuando tuve el problema este de que publiqué en mi periódico local una frase textual de la juez de aquí de la ciudad que dijo que veía en lo que hizo el alcalde de mi pueblo o el concejal delito de prevaricación, o sea, veía a la juez. Yo no dije nada de prevaricación, lo dijo la juez en un escrito judicial, entre comillas, puse la frase. Y entonces el alcalde en venganza me puso, el alcalde y el concejal de fiestas, en venganza, rompieron una plaza con 7 árboles, 2 jardines, una fuente y 2 bancos del parque de sentarse para instalarme delante de mi casa la fiesta del pueblo y enfocarme los altavoces y la discoteca móvil y de hecho crearon, fomentaron las peñas para que los chavales se emborrachen, hagan fiesta y no me dejen dormir durante 3 días, durante 5 veces al año, porque hacen fiesta aquí cada 2 por 3 a partir de primavera, que si pasquilla, que no sé qué, bueno, hacen un montón de fiestas. Ninguna vale para nada, pero excusa perfecta para vengarse el alcalde de una persona autista. Esto lo he puesto en conocimiento de las autoridades, pero los jueces no hacen nada en España. De hecho, tú vas a mujer, violencia doméstica o de género, como la quieran llamar. Ay, que me pega mi marido, que me va a matar. La jueza allí. Luego te mata. Ay, es que vas a la policía, lo denuncias, un delito. O sea, las denuncias en la policía, en la comisaría, sirven para tener una estadística, pues han denunciado tantos delitos. Y trabajamos mucho. Pero no sirve para nada. A mí me han robado en alguna ocasión el dinero, etcétera. Y no me ha servido para nada. O sea, nunca han recuperado lo que me han robado. Y muchísima gente no denuncia, muchísima. Hay cientos de miles o millones de robos en España cada día que no aparecen en las estadísticas en ningún lado porque nadie de los que es robado va a la comisaría a denunciar porque te vuelve loco con el papeleo. O sea, es perder el tiempo. No vas a conseguir nada. El dinero, el móvil o lo que te hayan robado del bolso lo has perdido y encima te hacen ir a ti a declarar, testificar, guardar cola. Que me hagan guardar cola a mí, autista, pues me jode mucho. O sea, yo en las colas, otra de las cosas autistas,
Paso, o sea, yo, que cómo puedo ir a un hotel. Os voy a contar mi experiencia en un hotel de Fuengirola, por cierto, hotel precioso, magnífico, 4 estrellas, pero no están pensados para la gente autista, Asperger, como en muchos sitios. Yo cuando voy por mi cuenta a un hotel, pido habitaciones normalmente interiores, que no den a la calle, normalmente tienen el hotel con vistas y son más caras, y una interior que total, yo puedo, al hotel voy a dormir, porque si voy a un sitio de turismo es para estar todo el día en la playa, en la calle, disfrutando, y llego al hotel para descansar. Normalmente de día estoy visitando la ciudad, ya esté en Nueva York, ya esté en Gijón. Entonces me da igual que sea habitación bonita con vistas, porque no voy a estar en ella prácticamente nada. Y de hecho, si la habitación interior es más barata, pues lo que me ahorro. Pero encima me viene bien porque no oigo ruidos. De hecho, también suelo especificar que no estén cerca del ascensor porque oigo el subir y bajar. Esto no lo tienen en cuenta en ningún sitio. Estaba en el hotel Las Palmeras en Fuengirola y me tocó enfrente del ascensor. Oye, la habitación es estupenda, con vistas a la bahía, al puerto deportivo, veía la esquinita de la playa, una maravilla. De hecho, salí el sábado a la playa, estuve toda la tarde en la playa, 22 grados. El agua estaba fría, pero estamos a diciembre, Puente de la Constitución, Inmaculada. O sea, para estar en diciembre bañándote en el mar, pues el agua está fría. Pero estaba muchísima gente tomando el sol en la playa. A lo que iba, estaba hablando de hiperacusia. Cuando un niño nace, piensa que todos los niños son iguales que él. Eso me pasó a mí. Yo pensé que todo el mundo era como yo. En el aspecto de gay, pues igual, yo qué sé, yo lo vi normal, que a mí me gusta ser un chico, un amiguito mío, pues lo vi normal. Película de Closer. Os la he recomendado más de una vez. De un niño que se enamora de su amigo, caso mío, con 8, 10, 12 años, etcétera. Bueno, pero hoy vamos a hablar de hiperacusia, que es oír. O sea, cuando me pone a mí el alcalde, el concejal, para vengarse de mí porque publiqué lo que dijo la juez que habían cometido, yo digo siempre presuntamente, pero la juez puso que ya veía un delito de prevaricación. Luego, no sé si se lo archivaron porque, para que veáis que la justicia en España no sirve para nada, las quejas de ruido también las personas no sirven para nada, y no ha habido ni un abogado en todo el país que haya defendido a un chico autista de bullying, acoso, etc. Luego salen en la televisión estas campañas para quedar bonito, que a mí me llama la atención porque la ciudad donde trabajo, La Bañeza, ponen una hora o dos incluso para niños autistas, que no sé si habrá cuatro en toda la ciudad, porque somos muy raros. Yo conozco a los abuelos que me compran el periódico de uno, que debe ser TEA 2, o sea, más grave que yo, que no sé si irá a la feria, porque también cuando hay mucha gente, pues nos agobian ciertos sitios. Yo, de hecho, en el buffet libre del hotel, en el menú, si había cola para coger el primer plato, iba y comía primero el postre. Y luego, cuando todo el mundo iba a comer el postre, pues yo comía el primer plato. Me da el orden de los factores, no altera el producto, pero yo no aguantaba esas colas. Esto no lo piensa nadie. Igual que tampoco piensan lo de las ubicaciones de las habitaciones o el cling-clang, o el ding-dong. Ese era el ruedecito que hacía como unas campanillas el ascensor cada vez que llegaba a planta para avisar a la gente de que el ascensor estaba en su planta. No sé. Y yo, cada vez que el ascensor paraba en mi piso, como tenía la puerta, pues un hotelazo grande, tiene unas habitaciones. Mira que he estado en hoteles de 4 estrellas en varios países y el de Las Palmeras, el que más, o sea, las habitaciones más grandes y una cacho terraza que podía salir allí con los amigos, tenía una mesa con 2 sillas y sobraba espacio. O sea, por amplitud, y además la habitación tenía un pasillito, un pasillo. He visto pisos mucho más pequeños que la habitación mía de hotel. Y tenía su puerta cerrada, su cuarto de baño. Y no sé si os pondré un vídeo, pues podría poner un vídeo de mi habitación, pero es una pasada. Bueno, ¿qué pasaba? Que abajo había dos discotecas, unos pubs, etc. Y por la noche estaba controlada ya por la policía y alguna otra persona de otras habitaciones se quejaron, ¿eh? O sea, no solo yo por ser autista. Yo, afortunadamente, me dormía igual a las 9 de la noche, o nunca hacía esto, 9, 10 de la noche. Normalmente me acuesto a las 2:30. Pues no, en Fuengirola me dormía a las 9:10 y 7 horas después o menos, igual a las 5
de la mañana o antes, incluso algunos días, me despertaba por el murmullo. O sea, no ruido. No penséis que era un ambiente de copas que molestaría a cualquiera, porque muchas habitaciones seguro que no lo escucharon. Muchas habitaciones de las que pegaban, porque eran todas exteriores, en nuestro grupo al menos, seguro que no les molestó el ruido. Una persona hiperacusia, con hiperacusia, sí, le molestó. Bueno, yo oigo el trino de los pájaros. Esto yo, antes de saber que era Asperger, porque no, a mí me diagnosticaron de adulto, yo con 18 años, que salía de pubs con los amigos míos, hasta los 20 y tantos, me arrimé a un grupo, bueno, tenía un amigo del que me enamoré, él me dijo que nunca habíamos sido amigos, y se marchó con la cuadrilla y me dejaron tirado, ¿no? Esta es la opinión mía, mi punto de vista, porque cada persona tiene un punto de vista de las cosas diferente. Y lo que os estaba diciendo, yo venía a casa, intentaba venir antes del alba, ya sabes que los chavales hacemos barrabasadas, y veníamos pues desde 12 de la noche hasta las 6 de la mañana, y algún día amaneciendo, llegamos a casa. Y yo me di cuenta que si venía al alba, los pájaros empezaban a trinar al clarear, y ya con el trino de los pájaros, tengo un climalite en la ventana, no podía conciliar el sueño. O sea, yo me tengo que dormir antes de... En el hotel este de Fuengirola, Málaga, pues me dormí a las 9 y pico de la noche, cuando todo el mundo se iba a marchar a casa a cenar. Y ya cuando el murmullo, simplemente el murmullo de la calle, porque no penséis que era bom, 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 no, no. El murmullo, o el abrir la puerta de un pub, que sale un poco del ruido de la discoteca. Y ya hubo días que salía al balcón a mirar a la terraza, 17 grados de noche, o sea, que aquí estoy con la estufa de peles en León, y salían calzoncillos al balcón, pero no me iba a vestir para salir al balcón, estaba en un séptimo piso además, que por cierto, en un séptimo piso, al ser alto, no sé si se tiene que oír menos que si te pilla, pues no sé, en primera planta. Y aquí no entiendo, yo no soy experto en sonidos, ¿no? Pues me molestaba el murmullo general que se creaba, y pues salía a mirar, vi el amanecer, etc. Y ya el último día incluso bajé a la discoteca, si no puedes contra tu enemigo, únete a él. Bajé a una discoteca, London se llamaba, y me tomé una copa. Tampoco bebo mucho, pero bueno, salía a tomar una copa en un pub que había por allí al lado. A las 7 de la mañana ya regresé al hotel, salí a las 5 y media de la mañana porque me desperté, bueno, igual me desperté a las 5, estuve hasta las 5 y media con el móvil, y luego pues dije, pues ya, no, yo una vez que me despierto no me vuelvo a dormir, no puedo conciliar el sueño, por eso es bueno que tengamos tranquilidad a las personas autistas. En un libro que voy a sacar este diciembre, Mi padre tiene cáncer, edición muy limitada, voy a sacar 50 ejemplares porque no lo va a comprar nadie, que narra la experiencia de un niño, joven, niño de mentalidad. Un chaval Asperger en un hospital cuidando a su padre enfermo de cáncer terminal. Va dirigido a las personas que vayan a tener un familiar de cáncer y enfoca también en las personas que tienen el autismo, porque yo oía el monitor del electrocardiograma con el pip pip de dos habitaciones más adelante a través de las paredes y de los pasillos del hospital. Por lo cual me quejo que los hospitales no son unos entornos adecuados para las personas Asperger. Que sí, que ilumináis el ayuntamiento, el edificio oficial, el Día Mundial del Autismo, del Asperger, etcétera, ponéis unos focos azules, pero el resto del año nadie se acuerda de nosotros. Y ahora que llegan las Navidades, ya he criticado alguna por Facebook, que ponen y comparten el "no lances cohetes de pirotecnia el 31 de diciembre porque molestas a mi perro", que me parece estupendo. Yo he tenido perro toda la vida, 15 años perro, hasta que se me murió el último, como nací en casa, le tuve tanto cariño. Los que adoptaba las perreras me costaba más, pues los tienen menos años, y además adoptaba los mayorcitos porque nadie los quería, me daban pena. Y claro, criar desde cachorro le coges mucho más cariño a un animal, y entonces no he vuelto a tener perro desde que se murió el mío. Que sí, o sea, yo comprendo a la gente que tenéis perro, que os preocupéis por el perro. Que está estupendo con preocuparse por el perro. Que lanzaban petardos y cohetes y pirotecnia el 31 de diciembre. Chapó, o sea. Y que molestan a los animales y les alteran. Yo tengo también ahora gallinas y cuando hay un ruido vienen corriendo.
a casa. Igual están comiendo hierba fuera de casa, yo con la hamaca sentado en una especie de jardín que hay para atrás, que no viene nadie. Me gustan las zonas tranquilas, a las personas autistas, sin ruido y sin jaleo. Y pues cuando oyen ruido, vienen corriendo. O sea, los animales muchas veces son más, muy sensibles. Pero estaría bien que, aparte de fijaros en los animales y no perjudicar a los animales, pues alguien se preocupase por las personas Asperger, los niños autistas, que también sufren y padecen el ruido de los cohetes y de los fuegos artificiales. En los centros comerciales, bueno, pues Carrefour ha tenido la iniciativa, va unos años, que nos pone, cuando estáis comiendo, a la hora de comer, porque eso ya lo sabía yo siempre he hecho la compra a la hora esa, que me decía una chica, una cajera, el otro día en León, que la hora autista es de las 3, ya dije, pero yo estoy por aquí por la mañana, he venido a comprar. A las 3 de la tarde igual estoy en el cine, o a punto de entrar al cine, porque iba a la sesión de las 4, o estoy tomando un café. Tengo mi derecho a comer a la hora de comer, al mediodía, y si fui por la mañana, pues oye, fui por la mañana. Yo ya me atengo a las consecuencias. Hay chavales autistas, estoy en varios grupos Asperger, que cuando ven gente, aunque van ellos solas a la tienda, de repente entra alguien y ya salen. Yo aguanto, o sea, yo tolero situaciones, y además multitudes. He estado en la calle Larios, en Málaga, en fiestas. Como nadie sabe quién soy, yo estoy a mi bola, en mi mundo, y me puedo aislar del mundo, y siempre voy aislado, y pues siempre voy solo. Ya os contaré otro día el tema de falta de amigos, etcétera, ¿no? Pero hoy quería hablar de la hiperacusia, que esto, que, oye, naces, y todo el mundo, tú qué sabes cómo oye los demás, y piensas que todo el mundo escucha igual que tú, que todo el mundo es igual que tú. Y yo me di cuenta, pues, a raíz de ir a la psicóloga y demás, que lo de los trinos de los pájaros, etcétera, era, pues eso, y parece ser que, claro, encaja dentro del Asperger. Entonces ya, uno, una vez diagnosticado, bueno, yo en verano, cuando me voy a la cama, lo más sagrado de mi habitación es que esté cerrada para que no entre ni un mosquito, ni un insecto. O sea, que si hace calor, yo duermo con las ventanas cerradas, aunque me asfixie de calor dentro, porque prefiero asfixiarme de calor que abrir algo y oír el zumbido de un mosquito, porque ya el zumbido de un simple mosquito o mosca, me da igual, me despertaría y ya no podría dormir. Hay gente que duerme, le pica el mosquito, bueno, hay gente que es capaz de compartir con alguien que ronca a cama. Yo, imposible, o sea, yo oigo el ruido de dos habitaciones más para allá, de un pip, 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 de un electrocardiograma en un hospital, o el tren de un pájaro me molesta. Imaginaros alguien roncando a mi lado, sería imposible. Es una de las condiciones que ya busco cuando quiero tener pareja, porque ¿quién no quiere tener una pareja? Y lo lógico de tener pareja es dormir con la pareja. No vas a dormir cada uno en una habitación. Practicas sexo y te quedas dormido, abrazaditos, ¿no? Pero claro, si la persona ronca, yo, al que ronque, ¡pum!, descartado. Es superior a mis fuerzas, no puedo aguantar a alguien que ronque. Porque no duermo. Y si no duermo, no descanso. Y me despierto más agresivo. Esto me imagino que alguien que médico sabrá que es normal. O sea que a mí no hace falta que me pongas una discoteca móvil en delante de casa, porque yo ya oía la discoteca móvil en la otra ubicación. De hecho, oigo conversaciones, ya lo he contado. Y en la playa me entretengo, pues, escuchando la conversación que tiene la de alguien que está a 15 metros mío, que oigo hasta lo que le están diciendo el otro que le está hablando por teléfono. O sea, oigo lo que contesta ella, porque la gente habla gritos. O sea, casi cualquiera puede seguir la conversación de alguien por el móvil. Pero yo también, en algunas ocasiones, no siempre, puedo oír lo que está hablando el otro por el altavoz del teléfono móvil. Es adaptarse. Me decía un amigo de ir a terapias, pero las terapias te pueden, para socializar, para algunas cosas, pero hay cosas que no puedes cambiar. Yo voy a tener siempre ese problema, a no ser que me quede sordo, oye, que igual también me quedo sordo y entonces no oigo, pero prefiero oír. Y me gusta tener mis sentidos y me gusta ser como soy. Hombre, tiene sus defectos, reconozco muchos, pero también tiene sus ventajas. Yo veo cosas y noto cosas y puedo hacer otras cosas que otras personas no pueden hacer, como escribir una novela de 250 páginas en 5 días. Que se lo dije a un amigo en la radio, voy a empezar a escribir y dentro de 5 días la acabé.
y se la mandé además en PDF para que la viera, para que no me habría inventado, porque claro, luego en editar, en imprimir el libro, tarda más tiempo. Yo se la mandé y le dije, mira, aquí está. ¿Me entrevistaste el martes o el jueves o el viernes? Y el martes ya la tengo. Tiene ventajas, se da Asperger, yo estoy muy orgulloso de ser como soy, de haber nacido como soy, me gusto como soy. Pero también tiene sus muchos inconvenientes y la hiperacusia es uno de ellos. Yo, por ejemplo, en el comedor del hotel de oía un vum, 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 que no sé que si era megafonía o qué. Oímos ruidos que normalmente pasan imperceptibles a todo el mundo. O sea, tú no lo oyes, pero un autista Asperger sí. Y pueden ser ruidos molestos. Y hay un episodio muy bueno en The Good Doctor, me parece que hay una infección, una pandemia, un virus que entra al hospital, tienen que aislar una zona del hospital para evitar que salgan los pacientes y los familiares que están en la sala de espera porque ha podido estar todo el mundo contagioso y confinan las urgencias. Y está el doctor Son allí, el doctor Son interpreta, dicen que también un savant. Yo no me miraba el coeficiente intelectual para ver si soy superior a la media, ni me importa, o sea, yo prefiero hacerme pasar por tonto, esto ya os lo contaré en otro episodio, y siempre me lo he hecho pasar por tonto, porque la gente tiene miedo a quien sabe. Entonces, pasas más disimulado y desapercibido si no te muestras inteligente, porque la gente tiene miedo a la gente que es inteligente. A los tontos se les domina, pero a las personas inteligentes, ojo, cuidado, ¿no? Os lo que decía y termino, que el vídeo de hoy me queda muy largo. El doctor Son se vuelve loco porque un filamento de una lámpara hace ruido. Yo oigo. Hombre, no oyes todos los filamentos de todas las lámparas o tubos fluorescentes, pero yo tenía una bombilla del espejo del cuarto de baño, de las C, y los incandescente, que al no ajustar bien, emitía un ruido. Nadie oía el ruido, yo, pero era un ruido que me volvía loco. Yo en el coche oigo, detecto sonidos que... Y a veces voy al mecánico. Y también por la hipersensibilidad... En muchos aspectos he ido al dentista cuando no he tenido caries, pues porque notaba hipersensibilidad en un empaste y pensaba que tenía caries. Y era el cambio del tiempo de que hace calor y mañana viene un frente lluvioso y entonces debe haber más humedad en el ambiente, no sé qué. Somos más hipersensibles en algunos aspectos y notamos los cambios. Y yo he ido al dentista y me dijo, no tienes nada, está la boca bien. Pero a mí me dolía. Me dolían los empastes de la muela, que además que no tiene nervios, o sea... Tenemos más sensibilidad que muchas otras personas y, bueno, es una dificultad, pero de este tema de dificultades Asperger, igual os hablo otro día, aunque me dijeron que esta sección a nadie le interesaba, que yo era ASPI y que ya hay gente más preparada que yo para hablar del Asperger y que quien quiere buscar algo de Asperger habla de Asperger y va un yo que sé y no se dedica a mirar vídeos de YouTube que me dedique a hablar de política, pero bueno. De vez en cuando, para ayudar a alguna persona, madre, familiar, además, pues contar mi experiencia propia como paciente o persona que padece el Asperger y las cosas como las siento yo, pues igual ayuda, yo qué sé. Y de hecho, yo siempre hago las cosas por intentar ayudar a los demás. Muy buenos días.